Liturgia para hoy martes 27 de julio. San Celestino I, Papa número 43 de la Iglesia. En su pontificado se preocupó de que la Iglesia se mantuviera en la verdadera fe y se extendiera. Instituyó el Episcopado de Gran Bretaña e Irlanda y promovió la celebración del Concilio de Éfeso, en el que se condenó a Nestorio y se proclamó a María como Madre de Dios en el 432. En el año 817, las reliquias del Santo Pontífice fueron trasladadas a la Basílica de Santa Práxedes. Antífona. Hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Oremos. Oh Dios, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia a servir a los hermanos y no a ser servidos, concédeles disponibilidad para la acción, mansedumbre en su ministerio y perseverancia en la oración, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 33, versículo 7 al 11, y capítulo 34, versículo B al 9 y 28. En aquellos días, Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. El que tenía que visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección de la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda, mientras él hablaba con el Señor, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se prosternaba, cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después él volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él, proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, misericordioso hasta la milésima generación, que perdona culpa, delito y pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra, y le dijo: Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de cerviz dura. Perdona nuestras culpas y pecados, y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días con sus 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas la cláusula del pacto, los 10 mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso.
Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, quien lo encuentra y vive para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Padre Santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo, recibe los dones que te presentamos y haz que, al ofrecernos como oblación espiritual, nos llenemos de espíritu de humildad y diligencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Dichosos los siervos a quienes el Señor, al llegar, los encuentra vigilantes, les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Oración después de la comunión. Concede, Señor, a tus siervos, fortalecidos por el alimento y la bebida celestial, procurar tu gloria y la salvación de los creyentes, siendo siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Bendito seas, Dios paciente y misericordioso, porque siendo soberano poderoso, juzgas con moderación y nos perdonas con gran indulgencia. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que, en el pecado, das lugar al arrepentimiento. Haz que sepamos asumir nuestras propias limitaciones y las de nuestros hermanos. Amén. Lectura. El Señor hablaba con Moisés cara a cara. Dos pasajes distintos aparecen en la lectura de hoy: el que se refiere a la tienda del encuentro junto al campamento y el diálogo de Moisés con Dios y la montaña. Se notan en todo este relato del Éxodo diversas manos o tradiciones que se van sobreponiendo, dando una cierta sensación de idas y vueltas. Pero algo aparece siempre claro: el pecado y la debilidad del pueblo responde, por una parte, Moisés con su solidaridad e intercesión, y sobre todo Dios con su amor y su paciencia. De nuevo aparece Moisés intercediendo con buen corazón, a pesar de los disgustos que le da a ese pueblo. Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de servidura. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. Mateo 13, 36-43. Jesús mismo nos explica la parábola que leíamos el sábado, la de la cizaña que crece junto al trigo en el campo. O sea, es Él que nos hace la homilía.
Dios siembra buena semilla, el trigo, pero hay alguien, el maligno, el diablo, que siembra de noche la cizaña. A los discípulos siempre dispuestos a cortar por lo sano, Jesús le dice que eso se hará a la hora de la siega, al final de los tiempos, cuando tenga lugar el juicio y la separación entre el trigo y la cizaña. Entonces sí, los corruptores y malvados serán objeto de juicio y de condena, mientras que los justos brillarán con el sol en el reino del Padre. Para meditar. Si los israelitas apreciaban la cercanía de Dios en la tienda del encuentro, los cristianos estamos mucho más motivados para agradecer su presencia en todo momento de nuestra vida, visibilizada sobre todo en la Eucaristía y en su prolongación del Sagrario. Jesús no nos abandona. Él es Dios con nosotros, luz y alimento para el camino. No veremos ninguna nube a la puerta de nuestras iglesias, ni podremos hablar cara a cara con Dios. Pero sí sabemos que no estamos solos en nuestra vida. Podemos decir, con mayor razón, que el pueblo de Israel, que mi Señor vaya con nosotros. Tómanos como heredad tuya. Haremos bien en conseguir momentos de silencio y de encuentro con Dios, de experiencia y oración ante Él. No hará falta que vayamos cada vez a un retiro de 40 días en el monte, ni que lleguemos a sentir fenómenos místicos de unión con Dios. Pero debemos saber escapar del campamento de la actividad y tomar aliento en la cercanía de Dios. De nuevo se nos recuerda que el juicio no nos corresponde a nosotros. Le pertenece a Dios y lo hará al final. Mientras tanto, el bien y el mal coexisten en nuestro campo. Parece la defensa de una comunidad que no solo tiene santos y perfectos, sino también personas pecadoras y débiles. Nuestra comunidad no debe ser elitista, con entrada exclusiva para los perfectos. Naturalmente, según la concepción maniquea que solemos tener, nosotros seríamos los perfectos y los justos. Sino que en la iglesia, como en el campo de la parábola, hay trigo y cizaña, y en la red peces buenos y malos, como nos dirá Jesús pasado mañana. No nos deberíamos escandalizar demasiado fácilmente del mal que nos parece ver a nuestro alrededor. Y, en todo caso, hemos de ser tolerantes, con paciencia escatológica. Al que peor le tendría que parecer que haya nacido cizaña en su campo es el sembrador, Dios o el mismo Cristo. Y nos enseñan que hay que saber esperar, respetando la libertad de las personas y el ritmo de los tiempos. Dios sigue creyendo en el hombre a pesar de todo. Eso sí, tenemos que discernir el bien y el mal. No todo es trigo, y luchar para que triunfe el bien y los valores que ha sembrado Jesús, y seguir rezando: venga a nosotros tu reino y líbranos del mal o del maligno. Convivir con el mal no significa aceptarlo. Pero todo eso lo hacemos con un talante no violento, sin medidas drásticas ni coactivas, con la fuerza de una semilla que se abre paso y de un fermento que llegará a transformar la masa. Según las dos parábolas de ayer, consciente de que el juicio, arrancar la cizaña, pertenece a los tiempos últimos y no nos toca a nosotros. Reflexionemos. ¿Somos capaces de discernir entre el bien y el mal? ¿Somos conscientes de que no todo es trigo y que debemos luchar para que triunfen el bien y los valores que ha sembrado Jesús? Oremos. Señor, queremos ser parte de tu familia. Queremos que tu voluntad sea la norma de nuestra vida, pues ese es el camino para la santidad. Amén.